Del dicho al hecho, sabemos todo lo que hay. Una huerta en casa, acá es realidad. Contanos, ¿cuántas plantas tenés y cuándo empezaste? Empezamos hace cosa de 3 años. De a poquito se nos fue dando algunas plantas, muchas se nos murieron. Y fuimos practicando y practicando hasta que le dimos al pie. Tenemos más o menos, son 150 plantas. Bueno, hay tomates, morrón, limones, arándanos, nos dijiste, un montón de cosas. De todo, ají de la mala palabra, zapallito, pepino y todo variado, porque tomates tenemos distintas variedades. Te pregunté fuera de cámara, lo primero es para vender, no, es para casa. No. Claro, empezó como un hobby, como tenemos una nena chiquitita que le gusta mucho las plantas, hace ella cosecha y todo, y fuimos variando. Y muchas veces, como tenemos de más, venía algún vecino y me pedía, se la daba la plantita y al tiempo venía y me decía, mirá, yo probé esta otra, me salió distinta. Y es una variedad que me trajo un pariente del sur, ponele. Y así fue armándose de todo un poco. Bueno, dentro de tomates, que es lo que en principio más se ve, hay también distintos tipos, hasta unos tomates dulces. Sí, hay unos tomates dulces que es una variedad de cherry, cherry negro, se llama Black Elephant y es de Italia. Después tenés unos que son japoneses. Hay una variedad importante. Bueno, cuando pensamos en hacer estas cosas, primero hay un porcentaje de vagancia que tenemos todos y después, bueno, es imposible, no se puede hacer. Vos lo tenés incluso en la terraza, me imagino que en algunos momentos del año está tapado por el frío, pero está en la intemperie. Claro, la idea es ir variando y no parar de cosechar nunca y ir acostumbrándose a la zona. Porque hay plantas que uno sueña tener y por el lugar no se puede. Y hay otras que sí, uno va acomodándose. Es de investigar mucho, ver muchos videos y tratar de animarse. Esto se puso hasta un poco sofisticado porque vemos que hay un sistema de riego. Sí, el sistema lo implementamos este año porque como todos trabajamos en verano, cuesta regar y las plantas lo sufren mucho con el calor. Entonces es un sistema que lo prendés 10 minutitos y por goteo van regando a todas parejo. ¿Qué es lo más rico que se hace en casa ahora con estos sabores que son súper orgánicos, que aparte están, bueno, hechos con amor? Todo, todo es riquísimo. Hasta la ensalada es más rica porque es, por ejemplo, el tomate cosechado en el punto justo, la lechuga cosechada justito, las flores del zapallito con un poco de carne adentro, las haces frita. Todo te va llevando. Primero arrancás con las plantas y después vas por el recetario de cocina.